Estamos en la terraza de María, todo el verano con espectáculos flamenco, artistas de todos los sentidos. E incluso han hecho escultura y hoy con esta gran pintura, este cuadro creado por Manolo, que ha sido una obra magnífica, esta bailarina que ha representado, inspirado, me decía él, en Macarena. Pero si es que aquí hay mucho arte, ¿eh? Ya terminamos agosto, ¿cómo va a ser septiembre aquí en la terraza de María? Buenas noches. Buenas noches, Elena. Su propietario, Antonio. Buenas noches a todos. Sí, eso es lo que hemos visto nosotros, ¿no? Pues nada, la verdad que muy contento, porque sabíamos que él ha costado trabajo pues conseguir donde hemos llegado, pero tampoco sabíamos que íbamos a tener tanto éxito. Y la verdad, como ustedes lo estáis viendo, es que es todos los días lleno, todos los días con el espectáculo de Macarena, y encima todos los días con la sorpresa que viene un famoso, viene un artista y nos delita con cosas novedosas, ¿no? Y esperamos seguir ahora en invierno, ya cuando cerremos ahora la terraza el mes de septiembre, vamos a continuar abajo en el salón de evento que tenemos abajo en el de María. Y la da como un contento. Yo quiero agradecer de aquí a toda mi plantilla, porque no tengo palabras de agradecimiento hacia ellos, hacia María José también, mi amigo Manolo, que sin él esto no hubiese sido posible, a mi amigo Richie Castellano, al jefe de cocina y a todo el mundo, y en particular también a mis clientes, porque ha habido clientes, Elena, que con que parezca mentira, que no se han perdido un día del espectáculo, y el espectáculo siempre ha sido lo mismo, Macarena, Giraldez y su grupo. Y la verdad que le tengo que agradecer mucho tanto a Paco Jiménez, que es una persona que no ha faltado a la cita en ninguno de los eventos. Ya te digo, muy contento. El jefe de cocina nos ha delitado con una parrilla y unos pescados frescos, que ha sido también novedad de restaurante de María. Y nada más que decir, solamente tengo palabras de agradecimiento hacia todo el mundo, porque me siento muy satisfecho de haber logrado lo que se está haciendo. Bueno, vaya. Se va en agosto y vuelven personas nuevas en septiembre, van a seguir teniendo estas parrilladas también. Si hace mal tiempo, pues en el interior, y si no, pues seguirás en la terraza, ¿no? Sí, no, vamos a hacerlo fuera, igual que hoy hemos habilitado con el pintor. Pues ahora también tenemos ya, entramos en temporada de fútbol, Champions y tal, y lo de siempre, del mediodía al menú del día, y por la noche vamos a continuar con esta línea que hemos conseguido en ascendente, y la verdad que de ahí va muy a más, y todo por el bien de nuestros clientes. Por verdad, yo si esto no hubiera la gente aquí contenta, no hubiera la gente que te lo agradece, la gente que vuelve, a lo mejor no me merecería la pena, pero no es verdad, porque ha sido una cosa que todo empezó por una corrida de toros, que ha sido a beneficio de una niña, de Paula, que de aquí le queda un beso, un fuerte, que la quiero mucho, y a razón de ese motivo, pues surgió esta idea de continuarlo, digamos, ¿no? Pero todo surgió por ahí. ¿Qué relaciones públicas tienes aquí con Manolo, que nos ha hecho todos los mensajes, nos has tenido al día constantemente, y bueno, pues no solamente un día, sino varios días recordando cada momento lo que había, la noche del miércoles, la noche del sábado? Y eso es muy importante, porque antes nos dice la gente, bueno, es que no me he enterado, pero es que así no hay manera que nadie diga no me he enterado, es que hay ya que te... Claro que sí, lo bueno es hacer un poquito de publicidad, y bueno, estamos súper agradecidos a ustedes, tanto Elena como a Pepe, de apoyarnos siempre en este sentido de hacer este espectáculo tan bonito, ¿no? Que lo hacemos gracias a los clientes que tenemos y al equipo de trabajo, que bueno, capitaneado por Juan y seguido por María José, que bueno, que tenemos un equipo fabuloso. Y luego con los artistas como Macarena, como Manolo Peñarvé, que estamos haciendo cositas. Y bueno, y ahora seguiremos en septiembre en la terraza, y ya en octubre pues supongo que lo haremos abajo. Todo el mes de septiembre por delante, y luego ya hablaremos del mes de octubre, pero de momento nos apuntamos a este arte porque no lo había en Marbella y era algo que necesitábamos tener. La gente pregunta, le gusta, estamos en Andalucía y es un referente, y es nuestra cultura. ¿Y así qué te ha parecido el espectáculo? ¿Qué te ha parecido el ambiente? Pues, tú, ¿qué te ha parecido a ti? Que he disfrutado muchísimo, es que yo soy andaluza, aparte, me encanta tuya, nuestra cultura. Así como cliente, porque tú ves lo que te dicen ellos. Que soy andaluza, que me encanta nuestra cultura. Esto es arte, es cultura, y tenemos que mantenerlo y tenemos que fomentarlo. Y el que viene de fuera, que lo demanda, claro, pues mucho más, y hace que se sienta a gusto como vosotros la vida. De la humanidad, claro que sí. Y además que a las 6 de la mañana, Tomatito aquí tocando la guitarra con Pepe de Lucía, hermano de Paco, en paz descanse, y con Andrés Pajares, hasta las 6 de la mañana estuvimos aquí en plan familiar. Es que eso no sé, eso gracias a mi amigo Richie Castellano, a Manolo, claro, y a todos ustedes. Claro. Son cosas que se dan una vez en la vida, y pasó esa noche, como el otro día vino Pitingo,
y la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso. Manolo Cacho, Relaciones Públicas, que ha dado difusión de cada cosa que hay. ¿Cuándo es el próximo? Para que se lo apunte en la agenda y el que no haya estado, que se entere ahora porque haya venido, que se entere del próximo. ¿Cuándo? El mes de septiembre tenemos los miércoles, tenemos los viernes, tenemos los sábados. A partir de las 10:30, igual, seguimos igual. A partir de las 10:30, claro que sí, a la carta. Más se cena muy bien, un baratito. O sea, que yo no sé, no prometo una copa viendo el espectáculo también. También, claro que sí. Más que tenemos un artista que es impresionante, ya habéis disfrutado. Que Macarena es genial. Más su grupo es un grupo fenomenal, tiene mucha fuerza. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Enhorabuena, enhorabuena a todos y que de verdad que seguiremos viniendo en septiembre. Muchas gracias también a ustedes por siempre estar aquí, Elena. Al de María, siempre está aquí. Es verdad que sí. Gracias, Elena. Gracias, buenas noches.